juego Tachuelita Show. Y el día de hoy empezamos aquí en la aventura con Tachuelita en la temporada 2017 del Circo Italia. Esta es la primera unidad, la Silver o la Plata. Porque ya hasta eso les está yendo muy mal a los del circo. Y hasta compraron otro circo, hombre. La Gold Unit, o sea, la unidad color oro. Pero vamos a ver qué nos depara, porque en esta ocasión ni yo estoy informado qué es lo que va a haber allá adentro. Híjole, el circo ya se está llenando, la gente está viniendo, los tickets se están vendiendo y nada más faltas tú. No se lo pueden perder porque es un show totalmente diferente y sobre todo nuevecito, nuevecito, hombre. El Circo Italia 2017 y yo, su amigo Tachuelita Show, los invita a que vengan. Vamos para adentro, vamos a ver qué encontramos. Ay, amigo, vamos a hacer travesuras acá en el Circo Italia. Ese año, en el 2017, hombre. Vamos a ver qué tal sale, todo bien padre. Pero para eso vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes, para ver qué es lo que tal les gustaba este video. Y si no les gusta, de todas maneras, por favor, nomás acérquense aquí, chiquititos, hombre. Acá vamos a ver qué pasa, hombre. A ver, ¿cuál será nuestra próxima víctima? Vamos a esperar a que venga nuestra próxima víctima. ¿Quieren abrir boletos? A ver, venga para acá, ustedes. ¿Cómo se llama usted? Vanessa. Vanessa, ¿y a qué viene aquí? A ver el circo. A ver el circo, ¿y a qué animal viene a ver acá? El dinosaurio. Entonces pásele, por favor, ya. Ya ves, nada más para que vean, a ver. Boletos. Ya se metieron colados, hombre. Ay, de veras. ¡Contrólate! ¡Sale ese demonio de media tarde! ¡Ya! ¿Cómo te llamas? Helen. ¿Eh? Helen. ¡Helen! ¡Campanas de...! ¡Ah, no, ese es Belén! Oye, ¿y de dónde nos visitas, amiga? De Los Ángeles. ¡Órale, de Los Ángeles! ¿Qué haces aquí en Chicago? Visitando. Visitando, mira nomás. Y vino al Circo Italia, hombre. ¿Y por qué veniste al Circo Italia? Vine con mi mamá porque es mi primera vez. ¿O es la primera vez que vienes a un circo? Mucho gusto, amiga. No, pues y bueno, ya que andamos aquí, amigos, pues ¿quieres aprovechar a decir algo? Porque, o sea, ¿sí me entiendes, verdad? Sí. Pues no sé, es que me da pena. ¡Ay, le da pena! Soltera, casada, vida dejada, juntada, tirada, pateada. Soltera, casada, vida dejada, juntada, tirada, pateada. Tengo novio. Al cabo que ni quería, hombre. No, es cierto, hombre. Amigos, continuamos aquí en la aventura con Tachuelita desde el Circo Italia en esta temporada 2017. Y nosotros acá le decimos ¡ay! ¡Bye! ¡Ay! Pues así es, amigos. Continuamos aquí en el Circo Italia. Híjole, nos las pasamos de pelos. Estábamos echando bromas con la gente afuera. Ah, ya ven cómo soy de travieso. Pero bueno, tuvimos tiempo para tomarnos fotos con la gente que fue. Y obviamente, lo que se perdieron, hombre. Les voy a hablar un poco de la historia del Circo Italia. Bueno, el Circo Italia es la colaboración del sueño americano y el liderazgo tenaz de un fuerte empresario italiano llamado Manuel Revecci. A partir de su creación en 2012, el Circo Italia Water Circus se ha convertido en uno de los espectáculos itinerantes más innovadores de la representación de los Estados Unidos. Con más de 30 artistas elegidos en audiencia, rigurosamente calificados y seleccionados alrededor de los 25 países diferentes, el Circo Italia ofrece entretenimiento de alto nivel a un costo muy accesible. Casi a 2 millones de personas en aproximadamente 50 ciudades cada año. ¿Te imaginas? ¡No manches, híjole! Bueno, la industria de entretenimiento de los Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel después de la presencia y la influencia de este innovador y fundamental tipo de marca de circo, construida por el Circo Italia. Es por eso que año tras año te trae lo mejor, cambiando sus actos y trayéndote artistas de todas partes del mundo. Para que tengas una experiencia única, debes de venir al Circo Italia 2017. Amigos, híjole, no nos hemos movido de acá y nos tenemos acá. Nos encontramos a nuestro amigo acá, el Pitufo. ¿Cómo te llamas, Pitufo? El travieso. ¿Qué vas a hacer? No andes albureando, hombre. Es show para niños, hombre. Ya, tu nombre. Raúl. Raúl, ¿y tu pedorrillo? No, ¿no tienes a pedorrillo? No. Ay, sí, ¿tu nombre, Chincha? La... María. ¡Ay, María, de veras! Esa María es bien traviesa. ¡Ven, María, para acá, hombre! Ven. ¿Y qué es lo que te gustó más acá del show del circo? Todo.
Los muchachos, ¡sí! Ya la miré. ¿Y a ti qué te gustó más acá del circo? Del circo me gustó más el trapiecio, que es el que van caminando en la línea. Estuvo, eso está, buen trabajo hacen eso. Sí. Y aparte de eso, ¿hay algo más así que tú digas, wow? El de la moto acuática, también ese es buen trabajo, me gustó el chavo. Está, buen trabajo hicieron, me gustó también eso. Órale, no, pues sí, híjole, vengan, miren, ¿para qué? No, el Raúl no les ande contando lo que tienen que hacer, hombre. Y vean algo padre, ¿sí, amigos? Aquí tienen que venir, acuérdense, el Circo Italia, que solamente va a ser una corta temporada. Vengan por acá, acá los esperamos en la aventura con... ¡Tacholita! ¡Cholita! ¡Uy! ¡Ay, amigos! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Qué emoción! ¡Ay! Aquí en mi segunda casa en el Circo Italia, ¿qué creen, amigos? Me encontré a mi familia, hombre. Mire, acá tengo a mi hermanita, a mi hermana. ¡Hermana! ¡Ay! Mira, hace muchas greñas que no te veo. ¡Ay, mi hermana! Mi hermana que se llama... ¿cómo te llamas? Jasmine. Nada más que es mi hermana, la gabacha. Y acá viene con la familia. ¿Cómo se llama el señor? David. No importa, dice, ¿de dónde? No, no es cierto, ¿cómo se llama? David, ¿de dónde nos visita David? Chicago. Órale, homie, órale, este anda bien hasta atrás. ¿Y por qué vienen, por qué decidieron venir hoy al Circo Italia? Oh, porque el año pasado vinimos y nos gustó. Oh, sí, ¿vinieron también en el estreno o vinieron después? No, después. Ah, mira, en el estreno estuvo más padre porque estuve yo. Esa vez no voy a hacer nada ahí adentro, pero vamos a ver qué se nos ocurre acá, amigos. ¿Y tú, chaparrito, cómo te llamas? Angel, muy bien. Oye, ¿sí algo que les quieras decir a las gentes que están mirando ahorita en la tele? Es que es un hombre de pocas palabras, hombre. No te preocupes, hombre. ¿Y ustedes cómo se apedorrilla la familia? Rodríguez. Estos tienen un apedorrillo bien respetado, hombre. Ay, hombre, continuamos aquí en la aventura con Tacholita, amigos. Y no se lo vayan a perder porque este 2017 en el Circo Italia va a estar... ¡De pelos! ¡Ay, de pelos! ¡Vente, hermana! ¡Vente, por favor! ¡Ay, vámonos! We'll be right back.
quiebra, se quiebra, le hace así. Okay, ¿cómo te llamas, amiga? Stephanie. Ah, o sea que de cariño te dicen Fanny. Ay, eso Fanny, yo soy Fanny. Es bien chistosa. Oye, ¿y qué te pareció aquí el show del circo? Ah, me encantó, muy bien, se lo recomiendo. Desencantada. No, pero dinos, a ver rápido. ¿Por qué es lo que más te gustó rápido ahí? Todo. Los papacitos que de. Ay, sí. ¿Sí? ¿Pero qué fue así en 100 más? Todo. Ay, el agua y todo, híjole. Más porque lleva como 3 semanas de que no cambian el agua. No, no, hombre. ¿Le recomiendas el circo a la gente que nos está viendo? Sí, totalmente, se lo recomiendo. ¿Que vengan a dónde? Al circo italiano. Al circo italiano, hijo. El circo italiano. Es circo Italia, hombre. Ay, de veras. Ya ven, su mamá siempre de niños les dice, vayan a la escuela para que no terminen como Fanny. Bien chistosa. Bueno, amigos, miren, ya ven, este circo es totalmente familiar para que ustedes vengan a disfrutar un acto de circo único, espectacular en el mundo. No se vayan porque en esta nueva temporada de En la Aventura con Tachuelita, los invita a todos ustedes a que vengan al circo Italia. Ay, no le cambien. Los grandes, hombre. Ya tenemos hasta las artistas de los más chiquitas hasta los más grandes, hombre. Bueno, este no es de estatura, por lo menos de edad sí es. Nada, es cierto, amigo. ¿Cómo te llamas? Mauricio Aguilar. Mauricio Aguilar. ¿Originario de dónde? Monterrey, Nuevo León. ¡Arriba, Monterrey! Hasta aquí se acaba tu entrevista porque esos son todos los de Monterrey. Nada, es cierto, nada, es cierto. Oye, ¿y qué es lo que realizas aquí en el circo? Soy equilibrista. ¿Equilibrista? ¿Qué equilibras? Camino sobre un cable de acero con mi hijo. Oye, ¿pero eso no es peligroso? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué lo haces? Porque es lo que me gusta y es lo que aprendí en el circo. Dice la necesidad aquí, híjole. Acá tenemos a nuestro amigo Coco, Coco. Muchas gracias, aquí estamos aquí en La Aventura con Tachuelita. Un saludo muy grande para todos los televidentes. Bueno, estamos invitándolo al espectáculo del Circo Italia. Claro que sí, en esa temporada 2017, amigos, viene con un elenco de lujo. Aparte de que están estrenando también. ¡Ay, ay, ay! Están entrenando una nueva carpa. ¿Quién me puede decir acerca de la nueva carpa que hicieron o que armaron? Sí, es una nueva carpa que nos acaba de llegar, viene de Italia. No es porque el dueño sea italiano, sino porque allá también hacen carpas. Ay, Manolo, no sabes en qué gastar tu dinero, de veras. Ay, de veras, y acaba de tener así. ¡Oh! ¿Soltera, viuda, casada, viuda, dejada, juntada, tirada, pateada? No, soltera. ¿Y tu nombre? Juliet. ¿Cuál? Me llamo Juliet. Juliet, ¿originario de dónde? De aquí, soy de aquí. ¿O de aquí en Chicago? No, de Texas. Oh, pero aquí estamos en Chicago. Ay, de veras, ya no le hagan a las drogas, amigo. Miren cómo quedan. ¿Y tú qué haces aquí en el circo? Soy contorsionista y pulsadora. ¿Y qué? Pulsadora. ¿Pulsadora, las que ponen pulseras así para entrar al circo? No. ¿No? ¿Y ella quién es? Lady. Órale, Lady. ¿Y tú qué haces acá en el circo? Hacemos un acto con mi hermana de aéreo. ¿Son gemelas? No. No, pues sí, se visten igual, hombre. Y comen, yo creo, lo mismo, porque ni gordas ni flacas. ¿Y qué les recomiendan a la gente para que vengan, pues, acá al circo? Que vengan, se van a divertir con los payasos. Es un circo nuevo, no es distinto. Tiene agua, sirenas, dinosaurios. Es algo diferente a todos los circos tradicionales. Órale, ¿y su hermana dijo que te llamabas cómo? Vanessa, vente, a ver, voy con permiso para allá. Voy para allá. Agasájense ahora sí que no les cobran. ¿Tú dices que te llamas? Vanessa, ¿cuántos años tienes? No me digas. No me dijo. Oye, sí, ¿y cuánto tiempo llevas realizando este acto en el circo? Bueno, yo comencé a partir de los 10 años. Hago diferentes actos. Órale. Mira, tenemos algo en común. Yo también empecé no a trabajar en un circo, pero mi papá hacía el acto más peligroso del mundo. ¿Sabías eso? Sí. Sí, mi papá es mago. En cuanto yo nací, desapareció. Desapareció. No, en serio, desapareció. Oigan, ¿y qué padre? ¿Desde cuándo, o más bien, desde
Así es. Ya se me olvidó. No, en serio, ya, ¿desde cuándo fue su primer acto y qué es lo que les motivó a hacer esto del circo? Bueno, mi primer acto fue los hula hoops, son con los aros, y me motivó, pues, la vida del circo, tienes que hacer un acto, implementando el acto, y mi primer acto fue un acto de hula hoops. Y aprovechando... Estamos con mi hermana. Ah, mira, y aprovechando que son hermanas, a eso iba, ¿a ti qué te motivó a hacer algo de aquí en el circo? Desde chiquito a todos se motivan por alguien o siempre de chiquito querés ser, quiero ser como él, siempre llevando un, ¿no? Quiero ser como alguien, así. Y eso me motivó. ¿Y originarias de dónde? Argentina. ¡Argentina! ¡Che! ¡Qué bueno! Ah, no, ya, se me mete lo che. Y luego, imagínense, si los payasos, si usted sabía que si Cepillín hubiera nacido allá en Argentina, ¿sabe cómo se iba a llamar? ¿Cómo se llama? ¡Cepillín! Ay, 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 mira, ese, no, con permiso, porque yo lo miré primero, véngase para acá. Ay, chiquito, ven. Ay, ay, ay. Cada vez se ponen más como yo, mira. Ah, pero al revés. Sí, no sé. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Para los que no te conocen, diles cómo te llamas. Mi nombre es Fran. Fran, ay, Fran. ¡Vuelta! 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 ¡Ay! Ay, regálame un chicle, ¿no? No, no es cierto. Oye, Fran, ¿cuántos años ya acá en el circo, hombre? Porque déjenme les digo, el año pasado él estaba acá y el año también pasado también estuvo acá. Híjole, ahora trajo a su niña y él. Sí, pues acá ya vive aquí en el circo. A lo mejor no estoy acá. Bueno, no, porque te vas a ir al otro circo también acá, hombre. No, a ver, y cuéntanos rápidamente, ¿cuánto tiempo ya en esto del circo? Bueno, en esto del circo llevo 20 años ya. 20 años. Empecé en la Escuela Nacional de Circo en Cuba y. Y desde ese entonces estamos trabajando. O sea que eres cubano, chico. Así mismo es. Era, yo me acuerdo algo que pasó allá en Cuba, te voy a decir acá pues, contándole a la gente. Fíjate que el otro día fue un chico cubano a cortarse el pelo, ¿no? Y le dice, ¿cómo quiere su corte? Y le dice, bueno, no es chico. Y que se lo cortan pelón, no manches. Sí, se lo cortaron pelón. Oigan, amigos, si acá tenemos al más chiquito de los artistas. Ven, amigo, de ese lado acá. Vente. ¿Tu nombre es? Derek. ¿Ah? Derek. No, en serio, ¿cómo te llamas? Derek. ¿O así? Chale, qué malo es, porque le digo, ay, Cuba. El nombre americano, ¿eh? El nombre americano. Hace para acá, no tengas miedo, hombre. Oye, Derek, ¿y cuál es ¿es qué? Ay, sí, pues, a mí también me daría pena, pues, ¿cómo? Oye, ya, hombre, les digo, híjole, no le dan cuerda. Oye, chaparrito, dinos rápidamente tú que ya estás en esto del circo, ¿a los cuántos años tu papá te metió a trabajar? A los 12 años. ¿A los 12 años? ¿Cuántos años tienes ahorita? 13. Ah, bueno, sí, ya llevas una larga carrera en eso del circo. Me da mucho gusto, de verdad, ¿eh? Oye, ¿y es lo primero que empezaste a hacer con tu papá? Sí. ¿Sí? ¿Y no te da pena? No. No, muy bien. No, amigos, hablar, sí, ya me di cuenta. Oigan, amigos, tengo una pregunta oficial que hacerles. ¿Alguien de ustedes trabajó en el Ringling Brothers? Yo sé que es algo independiente del Circo Italia, pero ¿quién trabajó en el Ringling Brothers? ¿Usted? A ver, ¿me das permiso, por favor? Oye, amigo, preguntando, porque mira, la última vez que grabamos la aventura con Tacholita, hicimos un reportaje acerca de lo del Ringling Brothers y las cosas que habían pasado. Tú como cirquero, o ustedes también como cirqueros, ¿qué sienten al ver que una empresa de circo tan poderosa y tan bonita, tan hermosa que fue el circo Ringling Brothers, haya cerrado sus puertas? Es algo que no lo podemos creer. Yo trabajé 4 años ahí con mi hermano, ahorita ya estoy trabajando con mis hijos. Y la meta de uno como artista, el ensayar y eso, es llegar algún día a esa empresa. Y la verdad, muchos compañeros no podemos creer que hayan encerrado una empresa tan grande. Era una meta que todos nos teníamos siempre. Sí, es algo muy triste. Yo en lo personal estuve muy triste porque yo conozco a muchos de mis amigos que están trabajando en este circo. Por ejemplo, Alex, los gemelos, ¿cómo se llama? Maxi. Y el otro que no me acuerdo, pero como es igual, no importa, ¿verdad? Y también a Megan, todo, o sea, hay muchos amigos que salieron del circo Ringling Brothers y que desgraciadamente el circo cerró sus puertas. Lo bueno que este trabajo tan hermoso que es el circo no se acaba, ¿verdad, muchachos? Sí, no, hay muchos circos. Sí, y su próximo circo, ¿te vas a ir dónde es? No sé, a
Manuel, ve esto porque después de eso la corres. Nada, no, es cierto, amigos. Recuerden que acá el Circo Italia va a estar en una temporada muy corta aquí en la ciudad de Cícero. Acuérdense del 16 al... Bueno, 16 de junio, para no regala. 16 de junio, que es hoy, hasta el día 2 de julio. Era, él trabaja acá y no conoce. ¡Chale! ¿Es el 4? Oye, ya le doy, le regalamos otros dos días más. 4 de julio para que vengan al circo, hombre. Al 4 de julio, vengan con toda la familia porque es un espectáculo como nunca, como nunca. Chaparrita, ¿tú dices que hacías qué? Perdón, aquí soy contorsionista y pulsadora. ¿Y cómo más? ¿Puedes hacer algo acá más para que la gente vea? Sí, a ver, cómo, vengan, a ver, graben ahí. Miren, yo mientras le narro, a ver, tú hazte. Ahí tenemos la posición del exorcista. Ahí. Una posición del exorcista con pie de gancho de garrocha de tendedero. Ahí está. Eso, fuerte el aplauso. No manches. Mira, eso yo también me lo sé, ¿eh? Mira, yo también me lo voy a... Ahora, yo lo voy a narrar. Solo para carniceros. Fíjense cómo lo hago, ¿eh? Yo también me lo sé, pero yo me lo sé al revés. Ya, ahí va. Así. Vamos para acá. En 4. Va. La carretilla humana. Ay, de veras. No, hombre, qué divertido nos estamos dando acá en el Circo Italia. Amigos, no dejen de venir, hombre, porque es un espectáculo para toda la familia. Si no, porque acá llegamos en el Circo Italia. Y nos vemos para la próxima aquí en La Aventura con Tachuelita.